dieron, ¿no? Da comienzo en este caso, una vez que se ha incorporado Charo, la última sesión plenaria de esta corporación, con un único punto, ¿no? Que es la que todos sabemos que es la aprobación de actas de sesiones anteriores que corresponden a la ordinaria de la fecha de 4 de mayo, a la extraordinaria urgente del 19 de mayo y la extraordinaria de fecha del 19 de mayo. Bueno, pues palabra para las actas del Partido Popular. Con su venia, señor alcalde. En el acta del último pleno extraordinario, 19 de mayo, en el punto primero, ratificación de la urgencia por el pleno, la página 3, dice, interviene el portavoz del Grupo Popular, Guillermo Ruiz, dice que es un tema de gran envergadura que lleva hasta... No leo el párrafo entero. Lo que vengo a decir es que la intervención la hice yo. Es la única objeción a dejarse con lo primero. Con esa corrección, creo que sería favorable. Sí, bueno, aparte de un par de incisos, por un lado, en el pleno extraordinario urgente, a petición de los concejales de la oposición, hay un punto en cuanto a la postura de la empresa Segupol que no se hace mención a la intervención que entiendo relevante, que fue la del portavoz del Grupo Socialista, explicando por qué salía a matar la pintura con la motora de 8, que aparte utilizan el mismo cliché, no va a dar incluso el número de la empresa. Esa intervención se produjo, no cuesta nada. Y un detalle que creo que será una rata, que en el punto siguiente, cuando se habla de la actitud del Grupo Socialista, es actitud con C, no actitud con P. Se habla de rechazo a las aptitudes y yo no entro en si son aptos o no aptos para el cargo, solamente su actitud con C, como digo. Bueno, no, no voy a decir nada. Con respecto a lo que él dice, yo lo hice una alusión, pero de alguna manera dije yo, esto es por esto. ¿Está grabado? Pues no, está grabado. Y está grabado también lo que dije. Claro, que está grabado. Y está grabado. Una vuelta de hoja. Yo directamente, personalmente, con las transcripciones que desde últimamente se vienen realizando de las actas, que son casi, digo casi, por no decirle literales, que son casi literales, ¿no? Entonces yo... Está muy sencilla. Nadie ha intervenido por esto del Grupo Socialista. En ninguno de los puntos, prácticamente. Entonces, por eso veíamos que esa que no está grabada se puede transcribir lo que dijo y no está. Pues, que proceda yo, sinceramente, yo es una cuestión que le dejo abierta totalmente al secretario que... Los detalles a los que usted refiere, Juan Antonio, yo, queda claro y además he hecho bien la corrección para que no haya ningún tema de tendencia que se corrija esta y sobre todo yo es la ampliación que se tenga que realizar de lo grabado que ya tiene grabado completo, que se haga completo, que si no se haga sencillo porque yo hice una alusión y efectivamente y lo dije lo que podría hacer, lo que este hombre, porque estábamos hablando de algo que había pasado 5 o 6 años donde yo no tenía, vamos, no era responsable de eso en absoluto porque ni sabía nada de la gente. Que se amplíe, como se tiene grabado, que se amplíe. No dije, efectivamente, es que eso fue por esto. Bueno, pues que se amplíe, que se corrija la C por la P y se amplíe lo que tenga que ampliar con las grabaciones de la última sesión plenaria a las indicaciones de hecho con Antonio Vázquez y la corrección de Sandra. Las tres, ¿vale? Bueno, pues voto para las tres actas que del punto único. ¿Votos a favor? Pues bien, queda aprobado por unanimidad. Así que nada, lo dicho. Se levanta la decisión. Pues, decir lo siguiente. Hemos estado comentando, Charo no había llegado con el tema de las votaciones. Falta una opción política para que intervenga para lo del sábado. Se le ha manifestado al secretario Antonio que lo había nominado en mano alzada, ¿no? Directamente. Pero creo que es la que se realizará. Recordar que Charo no estaba, que se va a reservar para los concejales electos, un hueco de para dos familiares. ¿Vale?